Hola, ¿qué tal mi gente bonita? ¿Cómo están? Espero todos estén muy bien. Hasta allá donde quiera que nos estén viendo. Muchísimas bendiciones. Y como no, también muchísimas bendiciones para todas aquellas personas que nos estén viendo por primera vez. Bienvenidos. Hoy por aquí vamos a iniciar ya a trabajar eh, Roponcito para Niño Dios. Vamos a iniciar ya la temporada. Como ya muchas de ustedes saben, yo por aquí año con año. Les hago su sus roponcitos a los niños Dios de algunas personas que viven por aquí. Año con año, es de ya pues hace como unos siete años que año con año me los traen para que se los vista. Entonces, pues vamos a iniciar ya. Estamos casi finalizando el mes de septiembre, pues para tener tiempo. Por aquí este, respondiendo a algunas personas que el año pasado me estuvieron mandando mensajes diciéndome que querían que les hiciera, que les vendiera alguno. Pues no, chula, lamentablemente el tiempo no me alcanza yo que quisiera. Les digo este, esto ya es que hago año con año. Les digo, esto es ya casi como un compromiso que tengo con, con la gente que año con año me manda a hacerle su ropita. Entonces, pues pensando en las amiguitas que yo sé que se dedican a hacer para para vender, que posiblemente hagan envíos, por aquí hermosas en la barra de comentarios dejen su número de teléfono, su WhatsApp o Messenger o lo que tengan. Como quieran que la gente las pueda contactar, promuévanse, se pueden promover por aquí en mi canal. Este les digo su número de teléfono y pues para ahí para que las contacten y les manden a hacer. Entonces pues por aquí vamos a a trabajarle su roponcito al niño Dios. Lo voy a estar trabajando con hilo cristal, pero hermosas como siempre les digo lo pueden trabajar con el material que a ustedes quieran. Si lo van a trabajar de la misma medida que yo, sí les sugiero que el hilo que vayan a utilizar sea de un milímetro de grosor. Y pues lo voy a estar trabajando con mi gancho del número 4, por aquí se los muestro, ojalá se logre ver, porque ya está medio desgastado, pero como pueden ver, solo, solo marca un 4, no tiene un 4.0 o un 4.5, es únicamente un 4. Entonces es de estos, porque luego eh, se han confundido mucho. Luego vienen y me dicen, no, es que ese no es un 4, ¿cómo no? Este es un 4. Les digo así, únicamente un cuatro, sin 4, sin 4.0 o 4.5, 4 cuatro únicamente. Entonces voy a iniciar midiendo el niñito Dios. Ahora aquí le voy a estar midiendo desde la, de la partecita esta, desde la coronita, desde ahí hasta acá su piecito y como pueden ver son 30 centímetros entonces voy a estar trabajando canesú para niño dios de 30 centímetros pero igual hermosos aunque yo lo vaya a tejer para niño dios de 30 centímetros por aquí yo les digo de qué de qué manera hay que medir para conseguir la talla que ustedes necesiten inicio. Y por aquí voy a mostrarles la manera que tengo yo para a sacar la medida del canesú. De esta forma, hermosas, como voy a medir, pueden medir cualquier niño Dios, tan grande o tan pequeño como, como tengan. De esta manera lo pueden medir y conseguir la, la talla. Entonces, por aquí, pongo mi niño Dios así boca abajo. Y con una cadenita voy a medir, contando la, la cadena obviamente, voy a medir de esta parte a esta, sin abarcar los bracitos, de aquí a acá. Entonces por aquí voy a tejer una cadena para ir midiendo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dejemos así, más o menos, calculando que, que sea esa medida. Y vamos contando las cadenitas para saber cuántas. Por aquí yo tengo 18. Y vean. De ahí es. Ahí está. Ahí está, ya con 18 cadenas. De esa manera, las van a medir ustedes su niño Dios. Así van contando las cadenitas. Y depende de las que le salgan aquí, van a tejer tres grupos de la misma cantidad. Van a hacer tres grupos o tres bloques de la misma cantidad. Entonces, yo por aquí tengo un bloque, podríamos decir. Voy a tejer otro y vuelvo a empezar. Ya sé que son 18 y vuelvo a empezar a tejer otras 18: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aquí tengo ya incluido el bloque número 2 y voy a poner el bloque número 3. Son solo 3 bloques con la misma cantidad. Entonces vuelvo a tejer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 14 15 16 17 18 ahí están ya 18. Aquí tengo ya tres bloques con 18, con 18 puntos de cadena que me hacen un total de 54 puntos de cadena. Aquí tengo yo 54 puntos de cadena. De esa manera vamos a, a saber cuántas cadenas necesitamos para tejer el canesú. Bien, para iniciar a tejer o armar ya lo que es el canesú, vamos a poner la uña por aquí en la, en la última cadenita y vamos a levantar con una, dos, tres cadenitas y aquí donde tenemos la uña tejemos el primer punto alto. Vamos a trabajar en esos bloques igual. De 18 teníamos 18, 3 bloques con 18 cadenas. Ahora vamos a tener 3 bloques con 18 puntos altos. Pero aquí en los primeros, en el primer bloque, lo vamos a separar tejiendo 9 y 9. Entonces empiezo por aquí tejiendo. Aquí tengo ya 2 puntos altos. Son 2. 3. 4 en cada una de las del espacio de cadenitas azules. Son 5 6 7 8 y nueve, por aquí tengo ya mis primeros nueve puntos altos. Aquí está. Dejo dos cadenitas de separación y por aquí me vuelvo a pasar al siguiente espacio de cadena y nuevamente voy a trabajar en cada uno de los espacios de cadenita nueve puntos altos, igual como aquí. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Ocho. Y nueve. Aquí están ya otros nueve puntos altos. Entonces aquí tenemos el primer bloque con dieciocho puntos altos. Acuérdense que estamos trabajando en 54 cadenas que son tres bloques con 18 puntitos de cadena, que son van a ser los mismos 18 en cada uno de los bloques de de puntos altos que llevamos trabajando aquí. Entonces, aquí tenemos ya terminado el primer bloque. Aquí hay 18 puntos altos. Solo que los tenemos aquí separados con cadenita entre 9 y 9. El siguiente igual tejo dos cadenitas y me paso por aquí al siguiente espacio. Y ahora en este bloque vamos a tejer 18 puntos altos. Así 18, 18, uno en cada espacio de cadenita. No vamos a tejer como aquí. Aquí los vamos a tejer todos juntos, los 18. Entonces voy a tejer yo mis 18 puntos altos y vuelvo. Bien. Tengo por aquí tejidos ya los 18 puntos altos, como pueden ver, estos están juntos. Entonces, aquí tenemos ya el segundo bloque de 18. Voy a tejer dos cadenitas de separación, y por aquí en la siguiente cadenita, inicio tejiendo otra vez puntos altos, pero ahora vamos a tejer así como aquí, así como cuando iniciamos. Vamos a tejer aquí primero 9 puntos altos. 9 nueve y 9 nueve, nueve nueve, pues son 18. Por eso es que los bloquecitos son de 9. Estos de aquí. Bien, por aquí ya tengo los nueve puntos altos, así como aquí. Ahora vuelvo a tejer dos cadenitas de separación. Me paso para que al siguiente espacio de cadena y voy a trabajar los siguientes nueve puntos altos. Para tener ya mis tres bloques de, de 18. <coughs> Y aquí está, el justito, ni me sobró ni me faltó. Aquí tengo trabajados ya los nueve puntos altos. Entonces por aquí tenemos prácticamente cuadrado ya nuestro canesú. Así de esta manera es como yo lo hago y por aquí se los comparto. Ojalá les ayude. Con esto podemos así de esa manera como lo he, lo he medido. Podemos, les digo, conseguir cualquier talla, hacer uno muy grande, uno muy chiquito, el que sea, midiendo así. Entonces, aquí está un bloque, aquí están 18, aquí están 18 y aquí están 18. De esa manera es que lo, lo debemos cuadrar. Y por aquí voy a mostrarles cuánto es lo que midió, aquí donde lee. Le hice con cadenas, entonces pongo aquí y le voy a medir. Ahí está, chulas, 7 centímetros. Eso es lo que lo que tejí de cadena, 7 centímetros, que fueron 18 cadenitas. Entonces aquí está, aquí tengo ya trabajada mi primer fila o mi primer vuelta. Les vuelvo a decir, por aquí está un primer bloque con 18 puntos altos, aquí está el siguiente bloque con 18 puntos altos y aquí está nuestro tercer bloque con 18 puntos altos. Aquí tenemos ya distribuidos todos los puntos altos. Entonces vamos a continuar con la siguiente vuelta y así como tejamos esta vuelta, vamos a tejer todas las siguientes. Levanto por aquí con tres cadenitas, giro mi tejido y trabajo punto sobre punto. Aquí sobre los nueve puntos altos, trabajo punto sobre punto. Aquí están tres. Cuatro. Cinco. 6 7 8 y 9. Y por aquí en el espacio de cadenita vamos a trabajar ahí dos puntos altos. Dos cadenitas de separación, y aquí en el mismo espacio vuelvo a tejer igual dos puntos altos. Aquí estamos empezando a aumentar este abanijito que tejemos. Son, son de aumentos, y estos aumentos hermosos nos van a servir para abrir la manguita para que la manguita se haga más grande. Para eso son los aumentos. Entonces por aquí continúo tejiendo punto sobre punto aquí sobre los nueve puntos altos siguientes. Así uno sobre el otro. Aquí están. Y ahora sigue otra vez cadenitas de separación. Cada que tengamos cadenitas de separación, ahí van los puestos, los aumentos, de la misma manera. Dos puntos altos ahí sobre la cadenita. Dos cadenitas de separación. Y aquí en el mismo espacio volvemos a meter dos puntos altos. Y por aquí continuamos tejiendo punto sobre punto. Vamos a tejer punto sobre punto aquí sobre los 18 puntos altos siguientes. Punto sobre punto. Y por aquí tengo tejidos ya los 18 puntos altos. Punto sobre punto. Aquí están. Y por aquí sigue, cadenita de separación, quiere decir que nos toca tejer aumento. Donde quiera que veamos las cadenitas estas de separación es que vamos a tejer aumento. Y de la misma manera son dos puntos altos, ahí en ese espacio de cadenita, dos cadenas de separación y aquí en el mismo espacio volvemos a tejer dos puntos altos. De esa manera estamos dando luz. Los aumentos y ahí están. Aquí está el abaniquito con dos puntos altos, allí sobre la cadenita de separación. Y por acá, pues continuo tejiendo punto sobre punto aquí en los nueve puntos altos siguientes. Trabajo punto sobre punto. Aquí está, aquí sigue ya la cadenita de separación. Voy a poner mis aumentos de la misma manera. Y aquí trabajo sobre los nueve puntos altos siguientes, igual punto sobre punto. Para terminar por aquí nuestra sí, nuestra segunda vuelta. Y aquí está ya el último punto alto de la vuelta. Por aquí les voy a mostrar. Aquí donde tenemos los 18 puntos altos, como les decía, es el delantero. Aquí un bloquecito de 9 puntos altos que es este. Como estamos metiendo aumentos aquí, esto va abriendo, se va haciendo más grande y es lo que es la manguita. Esto así con los aumentos pues se va haciendo más grande y se hace la manguita. Y por aquí este bloquecito corresponde a la parte de atrás junto con este. Esto es lo de atrás. Y aquí nuestras manguitas. Entonces hermosas, así como hemos tejido esta vuelta, así vamos a tejer todas las que necesitemos para llegar por aquí a la altura de la sisa por aquí más o menos en esta partecita es hasta ahí donde yo le voy a tejer al mío. No sé todavía cuántas vueltas por aquí las voy a hacer y voy a regresar para mostrarles, pero vamos a continuar tejiendo así como hemos tejido esta vuelta, igualito las vamos a ir tejiendo todas. Metiendo aumentos en cada. Aquí donde veamos cadenitas de separación, metemos aumentos igual, así con los dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Aquí nuevamente, acá nuevamente y acá nuevamente. Lo demás es tejer punto sobre punto. Entonces voy a tejer yo todas las vueltas que necesito. Regreso para decirles cuántas. Por aquí tengo tejidas ya las vueltas que necesito para el canesú. Y le he tejido cinco vueltas. Aquí está una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco vueltas. Por aquí se lo voy a poner más o menos para que logren ver más o menos a qué altura debe debe quedar. Vean, ahí más o menos por esa altura. Bien, por acá la siguiente vuelta que voy a tejer. Es una vuelta, es la vuelta donde voy a hacer la, la separación de las de las manguitas. Y entonces por aquí levanto con tres cadenas, giro mi tejido y voy a empezar tejiendo punto sobre punto todos estos puntos. Puntos altos. Hasta llegar a donde tengo las cadenitas de separación, ahí donde poníamos los aumentos. Aquí voy a hacer la separación de la primer manguita. He tejido por aquí todos los puntos altos, punto sobre punto. Y he llegado por aquí a donde tenemos las cadenitas de separación. Aquí están. Voy a tejer aquí dos puntos altos, ahí sobre la cadenita de separación. Ahí están dos puntos altos. Y aquí hermosas, voy a tejerle dos cadenas. Si es necesario le voy a poner más, pero voy a ver a ver si con dos cadenas entra por aquí su bracito. Si ustedes necesitan tejerle más, le teje el más. Ahí están dos cadenas y tejo dos puntos altos. Y voy a, a medirlo. Voy a ver si el bracito logra pasar por aquí. Ahí está, logra entrar perfectamente y hasta holgadito. Vean. Eso es lo que tenemos que medir. Hermosas, por aquí no les podemos dar una cantidad exacta porque pues sencillamente ni tejemos igual, a lo mejor estamos tejiendo con distintos materiales y aparte una cosa bien, bien importante, que aunque el niño Dios mida lo mismo los 22 centímetros, hay unos... Que tienen los bracitos más gordos, otro la espaldita más grande, y ninguno, ninguno es igual, todos son diferentes. Entonces, por eso es bien importante que ustedes vayan haciendo o sacando sus propias medidas, para que así pues les quede muy bonito. Y lo importante, que les logre quedar. Y entonces, por ahí ya vieron cómo ponerle su. ¿Cómo medirle por aquí? Hay que ver si necesitamos cadenas. Igual a veces ni se necesitan. Por aquí, pues como pueden ver, a mí me ha quedado holgadito. A mí me gusta que queden holgaditos. Es mejor a que no les vaya a quedar. Entonces, por aquí, pues yo ya tengo la primera separación. Aquí está la primer manguita. Ahí está. Y por aquí, pues voy a continuar tejiendo. Punto sobre punto todos estos puntos hasta llegar hasta acá, donde tengo nuevamente las cadenitas de separación para hacer la otra separación de la manguita. Aquí con esto. Entonces voy a tejer aquí punto sobre punto todos los puntos altos del delantero. Por aquí solo dos puntos altos y me paso acá al siguiente punto alto y tejo otro punto alto. Por aquí en el siguiente pues tejo otro punto alto. Siguiente tejo otro punto alto. Por acá en el siguiente tejo otro punto alto. Les digo de esta manera voy a estar tejiendo todos estos puntos altos hasta aquí, hasta que llegue aquí a la separación. Entonces voy a tejerlos y vuelvo para hacer la separación de la otra manguita. He tejido ya todos los puntos altos. Aquí están tejidos todos. Por aquí estoy llegando a donde tengo la siguiente separación. Voy a tejer aquí sobre las cadenitas, estas dos puntos altos. Tejo dos cadenitas. Doy lazada. Me paso todos estos puntos. Y aquí en la siguiente separación de cadenas, aquí, tejo nuevamente dos puntos altos. Y ahí está. Y por aquí continúo tejiendo punto sobre punto, aquí en los puntos altos restantes. Punto sobre punto. He terminado de tejer todos los puntos. Aquí están, punto sobre punto. Y bien, hermosas, por aquí tenemos tejido ya el canesú. Aquí está. Esta es la parte de atrás. Aquí está. Y por acá está la parte de, ahí, de adelante. Es así como, como queda. Ahora se lo voy a medir. Vean cómo su manguita entra perfectamente sin forzar. Y ahí está. A mí me gusta que el canesú me quede o que me quede por aquí más o menos. Si pueden ver, queda por acá. Esto me gusta que quede aquí o de hecho por eso lo hago para trabajarle aquí un cuellito, porque si lo dejamos por acá muy arriba, pues no le podemos trabajar un cuellito. Entonces, por eso hago yo de medio siempre aquí hasta acá abajo, por eso es que nos queda más caídito para trabajarle un cuello. Y por acá, como pueden ver, está holgadito, no está muy justo, para que al momento de, de que se lo pongamos, no tengamos ningún problema lo podemos tejer cerrado y no tenemos ningún problema para poder hacerlo poner entonces por aquí después de haber trabajado ya el canesú vamos a continuar con la siguiente vuelta que es una vuelta de casitas para pasar el listón voy a levantar por aquí con una dos tres cuatro cinco cadenas doy lazada me paso un punto alto y por aquí en el siguiente espacio trabajo punto alto. Trabajo una cadenita de separación, me paso un punto y en el siguiente espacio trabajo punto alto. Y en esta vuelta todavía no vamos a, a cerrar. Trabajo una cadenita, me paso igual un espacio y en el siguiente trabajo punto alto. Una cadenita, me paso un espacio y en el siguiente trabajo punto alto. Una cadenita, me paso un espacio, así uno, y en el siguiente trabajo punto alto. Una cadenita de separación, me paso un espacio y en el siguiente trabajo punto alto. Una cadenita, me paso uno y en el siguiente trabajo punto alto. Una cadenita, paso uno y en el siguiente trabajo punto alto. Una cadenita, paso uno y en el siguiente trabajo punto alto. Una cadena, me paso uno y en el siguiente trabajo punto alto. Una cadenita, así. Y aquí estoy llegando a donde tengo mis dos cadenitas de la separación de las mangas. Entonces por aquí trabajo un punto alto, una cadenita y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar punto alto. Una cadenita y por aquí en el primer punto alto meto mi gancho y trabajo punto alto. Cadenita, paso un espacio y en el siguiente trabajo punto alto. Y hermosas, pues así, de esta manera vamos a trabajar hasta llegar acá, hasta llegar aquí, terminar la vuelta. Y es aquí pues donde la vamos a, a cerrar. Y por aquí he terminado la vuelta de casitas. Ahora, ahora sí vamos a cerrar. Trabajo una cadenita y voy a cerrar por aquí donde iniciaba. Cuento una, dos, en la cadenita número tres. Meto mi gancho. Y trabajo punto de elizado para cerrar. Y por aquí lo tenemos ya cerrado. Hermosas, no les dé miedo trabajarlos así cerrados. La manera en como yo les pido que midan su canesú es para que nos quede más grande. Y podamos ponérselos así con facilidad, sin batallar, con la seguridad de que sí les va a quedar. Pero lo único que tenemos que hacer es ponérselo por aquí por sus piecitos. Jamás por acá por la cabeza. Siempre por aquí, así de esta manera. Y vean cómo le va a quedar, cómo le va a pasar con facilidad. Vean así, holgadito, holgadito. Ahí está. Y por aquí, pues, si, te, si su niño Dios no mueve los bracitos, pues aquí, que pasarle primero el que tiene levantadito. Así. Y luego el otro. De esa manera hay que ponérselos. Y ahí está. Y como pueden ver, todo esto es lo que le queda más grande. Que les digo, es a propósito. No es así como que ah, le quedó más grande. No. Así es que yo los hago para no batallar. Para tener la seguridad de que les va a quedar. Ya en el momento de ponerle botoncitos, pues aquí le ajustamos. Y sin problema alguno. Entonces, como pueden ver, pues ahí está. Ahora, pues vamos a trabajar ya la siguiente vuelta. Vamos a hacer lo que es el, a iniciar el faldoncito. Va a ser con una puntada de florecitas. Hace algunos días, no hace mucho, yo trabajé una carpetita posavasos pues, con esa muestra y me gustó mucho desde que la hice. Luego, luego pensé, tengo que hacer uno. Esta, esta muestra me, me gusta para hacer un roponcito para el niño Dios. Entonces, por aquí, pues vamos a iniciar trabajando una vuelta de puros arquitos. Por aquí me paso, aquí estoy donde cerré. Y aquí en las cadenitas de separación de la primer casita, me paso. Un punto deslizado, y voy a trabajar una, dos, tres, cuatro casitas. Cuatro, perdón, cuatro cadenas. Vamos a poner cinco, cinco cadenitas, y me voy a pasar una casita. Y en la siguiente, trabajo medio punto. Y nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Me paso una casita, y en la siguiente, trabajo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me paso una casita y en la siguiente trabajo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso una casita y en la siguiente trabajo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me paso una y en la siguiente trabajo medio punto. Y nos debe estar quedando así. Entonces de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta y por aquí estoy terminando la vuelta y como pueden ver me queda únicamente este espacio por aquí le voy a trabajar una casita una dos tres un este arquito cuatro cinco y cierro por aquí donde iniciaba así con punto deslizado y ahí está entonces pues vamos a, a iniciar a hacer la, la vuelta de las florecitas. Por aquí me paso con uno, dos eh, puntos de levanto con tres cadenas y voy a trabajar cinco puntos altos. Dos, tres, cuatro y cinco. Ahí están, cinco puntos altos. <coughs> Ahora trabajo una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Retiro mi gancho de la argolla y voy por acá al primer punto. Meto mi gancho, jalo la argollita así para pasarla por ahí, así de esta manera. Y pues vamos a iniciar a hacer los pétalos. Levanto con una, dos, tres cadenas y voy a trabajar en dos. 3, 4 puntos. Trabajo una, dos, tres cadenas y aquí en el mismo espacio, aquí meto mi gancho y trabajo punto deslizado para formar el primer pétalo. Y nuevamente una, dos, tres cadenas que ya me hacen función de uno, uno, dos, tres cuatro ahí están cuatro nuevamente una dos tres cadenas meto mi gancho aquí en este aquí este en la argollita aquí así y trabajo punto deslizado y nuevamente tres cadenas que nos, que vamos a cortar uno un un punto alto dos tres y cuatro una dos tres cadenas y aquí en el mismo espacio vuelvo a meter el gancho así y trabajo punto deslizado y por aquí tenemos ya formada la la primer florecita ahí está ahora vamos a trabajar una dos tres cadenas así tres cadenas y nos vamos a pasar aquí al siguiente arquito meto mi gancho y trabajo medio punto. Nuevamente una, dos, tres cadenas. Me paso para que al siguiente arquito y trabajo igual cinco puntos altos: uno, dos, tres, cuatro y cinco. Nuevamente una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Hago esto y regreso por acá al primer punto, meto mi gancho ahí, jalo la argollita para pasarla por aquí y vamos a iniciar a trabajar nuevamente los, los este, pétalos. Contamos la cadenita esta como 1, 2, 3 y 4 una dos tres cadenas y aquí en el arquito meto mi gancho de esta manera así y trabajo punto deslizado y aquí está el primer el primer pétalo trabajo tres cadenas y nuevamente cuento uno dos tres y cuatro 1, 2, 3 cadenas. Meto mi gancho por aquí en el mismo espacio y trabajo punto de lisado. Y iniciamos el siguiente pétalo trabajando 3 cadenas. 1, 2, 3, 4. Trabajo 1, 2, 3 cadenas. Y meto mi gancho aquí en el mismo espacio, aquí, y trabajo medio este punto deslizado. Y aquí está, nuevamente, otra florecita. Ahora trabajo una, dos, tres cadenas, me paso por aquí al, al siguiente arquito, aquí. Meto mi gancho y trabajo medio punto. Una, dos, tres cadenas, me paso por aquí al siguiente arquito y nuevamente, pues vamos a trabajar otra florecita trabajo los 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 5 cadenas 1 2 3 4 5 me est saco mi gancho de la argolla regreso por aquí al primer punto meto mi gancho Voy por la argollita y la voy a pasar por aquí, así. Y nuevamente volvemos a iniciar a trabajar los pétalos de la misma manera. pues ahí está, ahí está otra flor, nuevamente una, dos, tres cadenas, me paso por aquí al siguiente arquito, meto mi gancho y trabajo medio punto, una, dos, tres cadenas, me paso al siguiente arquito y voy a trabajar los cinco puntos altos para trabajar otra florecita. Y hermosas, pues así, de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta. Y por aquí estoy terminando la vuelta de, de florecitas. Por aquí tengo mi último arquito. Meto mi gancho, trabajo medio punto y nuevamente una, dos, tres cadenas. Y por aquí donde yo iniciaba, aquí donde tengo mi punto alto, el primero, meto mi gancho y cierro con punto deslizado. Y de esta manera estamos cerrando la vuelta. Y para trabajar la siguiente vuelta la vamos a trabajar por el lado del revés. Hay que voltear el vestidito así. Así, lo volteamos al lado del revés. Acá por el revés completamente. Así. Y vamos a iniciar trabajando. Así, de esta manera, por el lado del de revés. Aquí en este primer arquito. Aquí donde estoy, trabajo un medio punto para iniciar mi vuelta y voy a iniciar a trabajar vuelta de, de arquitos. Trabajo cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y me paso por aquí al siguiente arquito, aquí. Trabajo medio punto. Y nuevamente una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y aquí me voy a pasar. Todos los cinco puntos altos estos y aquí en el siguiente arquito, aquí, meto mi gancho y trabajo medio punto. Nuevamente una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Me paso aquí al siguiente arquito, aquí. Trabajo medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Me paso, hay que hacer la florecita así, acá hacia adelante para que no nos estorbe. Me paso los cinco puntos altos estos, y aquí en el siguiente arquito, aquí meto mi gancho y trabajo medio punto. Y nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Me paso aquí al siguiente arquito y trabajo medio punto. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro cinco cadenas me paso por aquí los cinco puntos altos y aquí en el siguiente arquito aquí meto mi gancho y trabajo medio punto una dos tres cuatro cinco cadenas aquí en el siguiente arquito aquí meto mi gancho y trabajo medio punto una dos tres cuatro cinco cadenas me paso por aquí los cinco puntos altos y aquí en el siguiente espacio trabajo medio punto y hermosas pues así así nos debe estar quedando como pueden ver pues aquí van los arquitos acá por detrás de la quedan por detrás de la florecita así entonces de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta esta muestra es solo de dos vueltas es la de las florecitas y esta y por aquí estoy terminando de trabajar el último arquito por aquí está donde yo iniciaba a trabajar mis arquitos. Aquí está el medio punto con el que iniciaba. Aquí donde tengo el medio punto, meto mi gancho y cierro con punto deslizado. Y ahora vamos a voltear el tejido por el lado del derecho. Volteamos el, el vestidito así. Y vamos a, a iniciar trabajando la siguiente vuelta. Por aquí estoy estoy en, en detrás en el arquito este que queda detrás de la florecita no es aquí donde vamos a iniciar vamos a pasarnos con el punto deslizado para iniciar en el siguiente arquito así vamos trabajando dos tres cuatro cinco puntos deslizados para. Así pasa, no sé si este arquito porque no es ahí donde vamos a iniciar la siguiente vuelta. La siguiente vuelta la vamos a iniciar aquí en el siguiente arquito. Aquí en el arquito que queda en medio de una florecita y otra. Es aquí donde debemos iniciar. Entonces por aquí voy a levantar con tres cadenas y hago lo mismo. Vamos a trabajar las florecitas. Trabajo 5 puntos altos, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y pues hago lo mismo. Levanto con tres cadenas y vamos a iniciar a trabajar los pétalos. Son dos, tres, cuatro puntos altos. Una, dos, tres cadenas y aquí en el mismo espacio, pues trabajo mi punto deslizado. Una, dos, tres cadenas y trabajo nuevamente mis cuatro puntos altos. Una, dos, tres cadenas y pues hago lo mismo. Una, dos, tres cadenas. Y trabajo por aquí el otro pétalo. Y aquí está. Ahora voy a trabajar. En la vuelta anterior trabajamos para pasarnos al siguiente arquito. Trabajamos tres cadenitas. En este vamos a aumentar una. Vamos a trabajar cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Me paso por aquí al siguiente arco. Meto mi gato y trabajo medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Soy lazada. Me paso por aquí al siguiente arquito. Que, como pueden ver, es el que queda aquí justo en medio de una florecita y otra. Entonces, por aquí trabajo mis cinco puntos altos. Ahí están, cinco cadenas. Y voy a trabajar por aquí los pétalos de la florecita. Y hermosas, pues vamos a hacer lo mismo, lo mismo que hicimos aquí en las florecitas estas, así. De esta manera, pues vamos a continuar trabajando toda la vuelta. Le repito, aquí, en este arquito, son cuatro cadenas, cuatro aquí y cuatro acá. Estamos aumentando una cadenita en cada arquito. Entonces, de esta manera, vamos a trabajar toda la vuelta. Estoy terminando por aquí ya mi segunda vuelta de, de florecitas. Cierro igual aquí donde iniciaba, aquí donde tengo mis cinco puntos altos, aquí. Cierro por aquí en el primer punto con punto deslizado y vamos a hacer la vuelta de los arquitos, la que hacemos por acá por el lado del revés. Entonces, pues volteamos nuevamente al revés el tejido. Así. Y vamos a... A iniciar a trabajar los arquitos de la misma manera. Por aquí. En el primer arquito trabajo un medio punto para iniciar. Y trabajo una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Me paso por aquí al siguiente arquito. Trabajo medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Me paso por aquí los cinco <coughs> puntos altos aquí. Y aquí en el siguiente arquito meto mi gancho y trabajo medio punto. Nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Me paso por aquí al siguiente arquito, aquí trabajo medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Me paso mis cinco puntos altos estos. Y por aquí en el siguiente arquito, pues meto mi gancho y trabajo medio punto. Y de esta manera, pues vamos a trabajar toda la vuelta. Y por aquí estoy terminando la vuelta. Aquí está donde iniciaba yo mi vuelta de arquitos. Aquí donde tengo el medio punto con el que iniciaba, meto mi gancho y cierro con punto deslizado. Y ahora, pues vamos a voltearlo por acá por el lado del derecho para trabajar la vuelta de, de florecitas. Y pues vamos a hacer lo mismo como quedamos aquí en el arquito, en el arquito este que queda detrás de la flor, pues nos vamos a ir pasando con punto deslizado, ahí, ahí está, así hasta iniciar la vuelta por aquí en el arquito que queda en medio de una florecita y otra. En este es donde siempre vamos a iniciar a trabajar la florecita. Trabajo por aquí cinco cadenas, este tres cadenas para trabajar cinco puntos altos. Mi cadenita ya me hace función del primer punto alto. Entonces es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Trabajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Aquí siempre son cinco cadenas. Y conecto por aquí la cadena en el primer punto alto. Y pues voy a iniciar por aquí a trabajar los pétalos de la misma manera. aquí tengo ya el segundo pétalo voy a hacer el tercero y aquí está la primera florecita. Y hermosas, en esta vuelta, ya esta es la última donde vamos a aumentar. En la vuelta anterior trabajamos cuatro cadenas para hacer el arquito, los arquitos estos. Ahora le vamos a poner cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y conectamos por aquí en el arquito que queda detrás de la florecita. Meto mi gancho ahí y trabajo medio punto. Nuevamente una, dos, tres, cuatro. Cinco cadenas, doy la me paso por acá al siguiente arquito y voy a trabajar otra florecita. Entonces, esta vuelta de florecita azul va a ser con. Cinco cadenitas aquí y cinco acá. Así vamos a trabajar la vuelta y así las vamos a trabajar las demás, las, las siguientes así, con cinco cadenitas. Ya no le vamos a aumentar una cadenita, vamos a mantener esto cinco y cinco. Ya en todas las vueltas que tejamos, así, le repito, con cinco cadenitas acá y cinco, y cinco acá en el otro arquito. Entonces por aquí, pues yo voy a trabajar ya todas las vueltas que necesite de florecitas. Y, y regreso para decirles cuántas le, le he puesto. Les digo, ya sin aumentar cadenas, ya no la vamos a ir tejiendo en todas, así con cinco cadenitas. Y bien, por aquí lo he terminado. Es así como me ha quedado. Vean qué bonito. Y pues le he puesto de vueltas de florecitas. Por aquí está una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9. Le he puesto nueve vueltas de, de florecitas. Con esto me ha dado el largo que yo necesito. Eh, si ustedes van a trabajarlo más, eh, más grande, pues obviamente le, le tienen que poner más. O las que ustedes quieran, les digo esto, de largo del largo faldo, del faldoncito o del vestidito, es a gusto de, de cada quien. Por aquí pues yo no le voy a, a estar trabajando ni cuello ni mangas porque le he tejido una capita. Aquí está. Vean, es de la misma puntada de las, flor, de las florecitas. Por aquí ahorita les voy a decir cómo iniciar, con cuántos puntos y lo demás pues ya saben hacer las florecitas, ya no les, no tendrán problema para continuar haciéndosela a esta yo le he puesto una dos tres cuatro una dos tres cuatro le he puesto cinco eh, vueltas de florecitas esta yo lo voy midiendo hasta que le cubre sus sus bracitos y también pues le pueden poner las que ustedes quieran para trabajar el gorrito y los zapatitos pues yo no tengo un diseño nuevo estos que tiene mi niño dios yo ya los tengo publicados en el canal por ahí les voy a estar dejando el enlace en el primer comentario. Entran, como les digo siempre, entran como si fueran a comentar y el primer comentario que vean ese va a tener el enlace para tejer zapatitos y gorrito. Entonces por aquí pues le voy a poner su su roponcito. Les digo siempre, siempre, siempre acá por sus por abajo por sus piernitas para que aflojo todo lo que es el, el listón y pues así de esta manera se lo vamos a poner así por abajo esto, esto que hago de, de que vean es para que confíen y que vean que no tenemos ningún problema en, en ponérselo claro se lo ponemos para acá por los piecitos por la cabecita jamás porque entonces sí este lo van a forzar y pues pueden pueden dañarlo ahí está ven con qué facilidad o sea yo no le estoy forzando para nada ahí está y aquí lo que les decía pues si sí, siempre yo le trabajo el canesú más grande y por aquí yo le pongo el botón y pues aquí yo le, este, le ajusto a donde le quede bien así ahí está y vean qué bonito por aquí pues le he puesto su su listoncito vean qué bonito se ve y ahorita, pues que le ponga su capita, le va a cubrir aquí sus bracitos. Bien, por aquí voy a iniciar a hacer todos los puntos cadena que necesito. Que en este caso son la cantidad de, de cadenitas que tejimos para el canesú. Yo le he trabajado a mi canesú 54 puntos cadena. Ustedes, pues, le van a trabajar. y están trabajando otra medida. Le van a trabajar la misma cantidad de cadenas. Entonces, por aquí voy a trabajar 54 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y por aquí tengo ya las 54 cadenas. Voy a trabajar 1, 2, 3 cadenas. Doy la asada, me paso. Un este aquí le he puesto la uña me paso una cadenita y en la siguiente trabajo punto alto trabajo dos cadenitas me paso me, este me paso un espacio de cadena y en la siguiente meto mi gancho y trabajo punto alto dos cadenitas me paso para aquí un espacio de cadenita y en la siguiente trabajo punto alto. Dos cadenitas. Me paso un espacio de cadenita y en la siguiente trabajo punto alto. Y así de esta manera, hermosas, vamos a trabajar hasta terminar toda la cadena. Así, trabajando dos cadenitas, nos pasamos un espacio y en la siguiente trabajamos punto alto. Así como ya les mostré. Así hasta terminar toda la vuelta. Y por aquí he terminado la vuelta. Aquí está. Giro mi tejido. Y voy a trabajar cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer la vuelta de, de arquitos. Por aquí me paso este primer espacio y en el siguiente meto mi gancho y trabajo medio punto. Y nuevamente una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Me paso un espacio, una casita y en la siguiente trabajo medio punto. Nuevamente cinco cadenas. Me paso un espacio y en el siguiente trabajo medio punto. Una, dos, tres, cuatro o cinco cadenas. Me paso un espacio y en el siguiente trabajo medio punto. Y así de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta. Y por aquí está terminado de trabajar toda la vuelta de arquitos. Por aquí levanto con tres cadenas, giro mi tejido. Y aquí en el primer arquito pues voy a empezar haciendo una florecita. Trabajo mis cinco puntos altos. Tengo dos, tres, cuatro y cinco. Por ahí están cinco puntos altos. Ahora una, dos, tres, cuatro, cinco. Y conecto por aquí en mi primer punto. Así de la misma manera. Pues para que voy a iniciar a trabajar la florecita. Todo esto pues ya lo ya saben. Que es lo mismo pues es ir haciendo las las florecitas. Pero quiero hacer una primer vuelta y iniciarles la siguiente la siguiente vuelta de florecitas ya para que lo puedan hacer ustedes solas y en esta lo único diferente hermosas es que no vamos a ir aumentando Aquí le vamos a trabajar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en los arquitos, 5 cadenas. Ya ven que en el, en el faldón iniciamos a un, este, con 3 y luego 4 y luego llegamos hasta 5. Aquí no. Siempre vamos a trabajar 5 cadenas aquí para conectar y hacer los arquitos. 1, 2, 3, 4, 5. Me paso por aquí al siguiente arquito y pues voy a iniciar otra florecita. Y hermosas pues así, de esta manera. Esto era un punto que quería que vieran que aquí cinco cadenas y cinco acá. Y así en todas las vueltas. Entonces para que voy a terminar mi vuelta de florecitas. Regreso para hacer la que hacemos de revés y luego les digo iniciarles la siguiente vuelta. Y por aquí está trabajada ya la primer vuelta. Ahora, pues vamos a girar el tejido por la, acá, por la parte del revés. Para esto voy a trabajar una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Giro mi tejido y pues vamos a hacer los arquitos, estos, estos que hacemos por acá por el lado del revés. Entonces trabajé mis cinco cadenas, paso por aquí mis cinco puntos altos y aquí en el primer arquito, aquí, meto mi gancho y trabajo. Medio punto, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, me paso por aquí al siguiente arquito, meto mi gancho, trabajo medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, me paso mis cinco puntos altos y aquí en el siguiente arquito, aquí, meto mi gancho, trabajo medio punto. Y hermosas, pues así, de esta manera vamos a trabajar hasta terminar. Por acá en, en la última florecita. Y por aquí he terminado mi vuelta de, de los arquitos. Ahora vamos a trabajar ya para la siguiente vuelta. En esa vuelta de florecitas, para esto, aquí donde he trabajado mi último arquito, voy a trabajar cinco cadenas: una, dos, tres, cuatro y cinco. Giro mi tejido para trabajar por el lado del derecho, así. Y aquí en el primer arquito, en este, meto mi gancho, aquí justo en medio. Y aquí voy a trabajar medio punto. Trabajo una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y me paso por aquí a mi siguiente arquito, que queda este, la florecita aquí, en medio de, de una y otra. Y voy a iniciar aquí a trabajar una florecita. Aquí también le pueden hacer así, también pueden conectar así de esta manera, chulas. Como ustedes quieran, siempre en el primer punto de los cinco, aquí así metiendo y trabajando punto deslizado. También se puede así. Levanto con tres cadenas, y pues, para que voy a iniciar a hacer los pétalos. Para la siguiente vuelta, chulas, nos va a quedar un arquito aquí. Ustedes ya cuando hagan su vuelta de los arquitos les va a quedar uno aquí. Va a quedar aquí esta y acá la otra. Y aquí en medio va a quedar una, una florecita. Esto es lo que yo quería que vieran. Cómo iniciar. Les digo en esta así. La otra pues es solo un arquito para trabajar en medio. Ahí les va a ir pidiendo. Es lo mismito que, que hicimos en el faldoncito. Entonces mis chulas, pues por aquí, así les repito, cinco cadenas de separación para cada arquito. Entonces pues así ya no hay para qué hacerlo más largo eh, este video. Así vamos a continuar trabajando hasta tener las vueltas de florecitas las que ustedes quieran. Les digo, yo le he puesto cinco. Con esas cinco me le ha cubierto aquí sus bracitos. Y este, pues no lo trabajé así. Porque los otros se los trabajo y le cubre todo aquí. Este se lo he hecho, pues diferente. Es únicamente, pues, como para que le tape sus bracitos. Si pueden ver. Entonces, mis chulas, pues así es como, como ha quedado. Aquí está. Este es el resultado. Y les digo, por aquí voy a estar trabajando. Voy a grabar los más que puedan. Voy a hacer mameluco. Voy a hacer un este conjuntito con pantalón y pues los demás van a ser igual roponcitos para que se estén pendientes si no están suscritas pues y les interesa les, les invito a que se suscriban y, y si no les llega notificación mis chulas porque no siempre este mandan notificación pues para ahí en su buscador escriban muestrario crochet y ya este ahí les lleva directo a mi canal y ahí podrán ver todo lo que todo lo que haya subido y que no hayan visto. Entonces pues por aquí se los dejo, ojalá les haya gustado. Cuídense mucho, bendiciones.